Falla Corberán. La manoteó perfecto Jaime. ¡Pablo! ¡Qué haces, enfermo! ¡Doble te rescatas! Alderete. Le daba el espacio allí Basirani. La cortina bien alta de Alderete. La hace muy bien. Balinotti va hacia arriba. ¡Golazo de Joaquín Balinotti! Se para la platea para aplaudirlo al santafesino. No, ni física ni técnicamente como para ser él el que resuelva esas situaciones. Empata el partido Peñarol. Ahí vimos la jugada, mirá. Sí, tremendo. El caño sobre Basirani. Hermoso lo de Balinotti. Bueno, le saca una ventaja importante. 26 anotó Obras y con estos dos de Giorgetti, 13. Claro. Lo duplica. Arriba Rodríguez, la volcada espectacular de Joaquín Rodríguez. Rompiendo la defensa con una violencia tremenda. Cuando vio el callejón, subió y volcó la pelota, una enterrada magnífica de Joaquín Rodríguez. Coraja exigua para lo que resta. 57 para Obras, 55 para Obera, señor comentarista, todos suyos. Ganó por 6 en algún momento, como máxima en el primer cuarto. Le sacó 13 en el segundo. Está uno abajo, Quinza, penetró, Varales falló. Y el cierre lo tiene Instituto con este tiro a distancia de Romano, triple. 3-3, triple, triple, triple de Romano. Prácticamente de aro a aro. Y lo que podría sí hacer un cierre de Quimsa con la chance de terminar al frente al tercer cuarto. Concluye con este triplazo a distancia de Romano y una ventaja de 4 para el visitante con 10 minutos por jugarse. 68-68 tiene Quimsa. 72-72 suma Instituto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cierre! La producción de torneos para Face Sport con Per que recupera Lugo. Hay que seguir este pibe, el volador Rodríguez. 8 para él. Primeros en este cuarto, tiempo muerto de comunicaciones parcial de 16-7 para San. De la posesión y del reloj general. González, Mateo, Chiarini, el pase de pique para Taza Beck. Fantasía, Taza vale el doble. Perfil izquierdo, pase picado para Corazuk. Gastón Córdoba, línea de paz. ¡Uy! ¡Tiene un caño Pomoli! ¡Ah, no, Pomoli! ¡Aniyup! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡El top 10 de la semana! ¡Inolvidable, Pomoli! ¡Todo rompe con todo de Plat Dancer! Tenía la ventaja, ¿verdad? Si van 3 contra 1 después que pasara ese anteúltimo defensor Pomoli. De esos 21 que le había sacado Independiente en algún momento, no obliga. Intenta de tres, dale el soporte, el rebote largo, la pesca Martina. Y termina rompiendo el cristal. No. A la dunqueda de Martina. Increíble lo que hizo. Ahí se abraza con Varale. Se dan un beso entre los dos. No, tremenda la dunqueada. Lo hizo trizas directamente. Sí. ¡Qué momento! Mira, ahí la vemos otra vez. Ahí van a verlo a... Ahí está. Lo van a ver a Ramírez Barrio porque estaba ahí abajo del cristal donde se hizo pedazo, pero está bien. No... El segundo. Ahí está Balinotti. Hizo rebotar la pelota en el aro. Fue a buscarla. El rebote va para Cardo. Cardo va de tres. De Peñarol, tremendo cierre del equipo. Majo, corto, Mencía, el daño que le hace Gimnasia con rebotes ofensivos a Regatas. ¡Juante Mencía en modo crazy! ¡Doble y falta! Hablando de potencia, ¿no? Se saca la tercera falta a Facundo Piñero.